programa. Y preciosa tu hija. De verdad, felicito. ¿Cómo se llama, Micaela? Micaela. ¿Cuánto tiempo tiene? 10 meses. Qué bonito. Y tú, mi querido Estefano, te emocionaste. Ahí te mandaste a regalar las rosas sin saber lo que podía pasar después. ¿Pero qué iba a pasar? Las iba a recibir feliz. Ah, sí, ya ganador eres. No, pero es una rosa. ¿Cómo no le va a gustar a cualquier mujer, creo? Y nada, no la conocía, Micaela, pero cuando la vi, qué bonita, que no se lo dejo de decir eso ahorita, qué bonita, tú te la perdiste. Además, lo que tú dices es cierto, hay que sacarse el sombrero por todas esas madres jóvenes, además, o madres ya no tan jóvenes que luchan día a día por sus hijos, de repente no tienen la posibilidad de tener a alguien que las apoye, pues un papá o alguien que esté al costado, no sé cuál será tu caso, pero muchas personas, muchas mujeres viven esa situación y se sacan el ancho y se rompen el lomo trabajando para que, en este caso, los hijos o las hijas pueden tener una mejor... Es una madre increíble. Ayer que nos fuimos a hacer un reto a otro lado, la llamaba antes de dormir, la llamaba cuando se levantaba, ahora que llegamos al canal también la escuché hablando con ella. A ver, otro. Es hermoso verla. Qué bonito, Lizeth. Oye, de verdad, no me voy a cansar de decir lo preciosa que es tu hija. Tú se te nota que eres feliz con tu hijita. Sí, yo la amo, me hace recontra feliz. Algo que sí quería agregar es que yo sí quería contárselo a todo el público, pero no lo había hecho por un tema de protección, yo quería protegerla. Pero de todas formas ya creo que en los medios están circulando fotos de mi bebé. Eso sí quería pedirles, por favor, no me gustaría que cuelguen fotos que hayan encontrado en Facebook o donde sea, porque hay fotos bastante personales de ella. Yo la tengo cargada, pero ella está en el baño, está bañándose, cosas así que no me gustaría que se circulen porque yo creo que son fotos muy personales. Entonces les pediría, por favor, que... ¿Esas fotos de dónde las podrían sacar? No sé. Yo particularmente tengo todo privado, pero... Pero por ahí siempre se puede filtrar algo. Entonces, bueno, la gente, por favor, con mucho respeto, no vayan a colgar ninguna de esas fotos que la consideramos privada. Por respeto, obviamente, a Lizeth y a su hijita más aún, ¿no? Y una cosita más. Sí hay un padre, y tiene a su padre a su lado. Quería agregar eso para si está viendo, no vaya a pensar otra cosa. Y nada, estoy recontra contenta. Muchas gracias, Estefano, por la sorpresa. Fue súper linda. ¿Qué pasa? Pues estate cuando te dijeron que si hay un padre y un hombre ahí al costado. No, sí sabía. Ya vaya a tomar su taxi, no más impague con su plata. Bueno, felicitaciones en eso, entonces, mi querida Lizeth. Vamos con la siguiente competencia.